Por otra parte, con la presencia de algunos ganaderos de la comarca lagunera, se dieron a conocer los últimos detalles de lo que será el 22º Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros, que se desarrollan los días 20, 21 y 22 de marzo. A este evento se sumarán cerca de 1.500 productores de este ramo, no solamente de la región, sino de diferentes estados del país. Sepa que gran parte de la leche que se consume en México tiene que ser importada. El reto grande es producir y producir sustentablemente en la región. En el sector agropecuario en los últimos años tiene muchos retos económicos, pero hemos salido adelante, entonces queremos ser un ejemplo de trabajo y un ejemplo de la fortaleza de los laguneros. La situación es difícil, pero esperemos que este año sea mejor que el pasado. Y repito, los laguneros y los agricultores y el sector agrónomo en la laguna es un sector de fortaleza y de reto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.